hay un eslabón perdido de lo que tú hablas. Ya. Sí. Hay una hormiga que se llama la hormiga panda, la hormiga panda como el osito panda, que en realidad es una avispa. Ahí está, mira. Oh, mírala qué hermosa. Es como mírala, un híbrido. Es un osito panda. Es un híbrido entre, o sea, es una avispa, pero una avispa hormiga. Y pelúa además, por lo que te das cuenta. ¿Te cuenta? Entonces, estas habitan por la región de Coquimbo y acá en la cordillera de la costa, no hay muchas. Increíble. Y forman colonia con cientos de otras hormigas, etcétera, pero yo las llamo hormigas, pero son avispas. Oye, ¿y esto está en Chile? Existe, y yo no sé, yo pregunto, hasta donde yo entiendo lo que me decía mi colega, ¿ah?, ¿no es cierto?, Andrés Concha, que es un físico, pero top, ¿ah?, y es físico y se dedica a estudiar estas cosas también, me decía, mira, Eric, yo creo que están súper poco estudiadas. Entonces, ahí hay una oportunidad de investigación. Un eslabón perdido, es decir, justo en el momento, o sea, eslabón perdido, es decir, un fósil viviente. Claro. ¿Ah? Que es antes de las hormigas, no es hormiga, pero míralo tú, es igual el insecto a las hormigas. O sea, esto explica de forma súper empírica el origen de las hormigas. No, más o menos, es una excelente teoría. Al ver a la hormiga panda uno dice, claro, aquí hay una avispa. Y como te digo, no es hormiga, es avispa. Entonces, ojo, si usted va a los cerros y encuentra este tipo de bicho, mejor que no lo toque, porque son avispas y lo va a picar. Tenemos justamente una declaración en torno a este, el eslabón perdido, miren. Existen alrededor de 12.500 a 14.000 especies reportadas en el mundo. En el caso de Chile tenemos 62 especies, lo cual representa solo el 0,5% de la diversidad de especies de hormigas. Y la biomasa es interesante porque si consideramos la fauna de artrópodos terrestres, que son una forma de vida que es muy exitosa en términos de abundancia en nuestro planeta, las hormigas forman parte de un tercio de esta biomasa de artrópodos terrestres. Y a otra escala, por ejemplo, si lo vemos en la pluviselva de Brasil, las hormigas en términos de peso seco constituyen cuatro veces la biomasa de los vertebrados. Los vertebrados están los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios. Es decir, si uno fuera capaz de poner un dibujito en una hormiga y, por ejemplo, un felino como un jaguar, la hormiga sería cuatro veces de tamaño más grande que este felino. Eric, con esta declaración se abren algunos mitos que de repente uno lee, uno ha escuchado en torno a esta discusión. ¿Es cierto? ¿Puede llegar a ser posible que si uno junta todas las hormigas que existen en el planeta Tierra puedan tener un peso mayor al de toda la humanidad? Humanidad viviente. ¿Eso es un mito o es realidad? No, tendría que calcularlo. Yo creo que no, que es realidad. O sea, a peso seco de ambas partes probablemente andan por ahí, porque somos una cantidad de miles de millones, y habría que hacer un cálculo muy simple, porque cada hormiga debe pesar, no sé, una décima de gramo o algo así. Claro. Pero hay billones de billones de hormigas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que decía acá nuestro colega es que a peso seco, el peso es cuatro veces el peso de todos los animales vertebrados de la selva. Es cuatro veces más, ¿te imaginas eso? Ahora, hay una cosa importante, que son muchas y cumplen un rol súper importante, más allá del interés que tiene para mí como objeto de estudio y como modelo para hacer matemáticas, que lo voy a hablar en un momento. Las hormigas tienen una función muy buena, te remueven la tierra, transportan semillas, de algún modo tienen labores que son muy coherentes con el medio ambiente. Más que ser pensar en plagas, se hablaba de la hormiga argentina como una plaga, pero no vienen a comprar televisores, ¿eh? Vienen, están ahí en todas partes y en todo el mundo. Entonces la hormiga argentina es, pero de una eficiencia, o las hormigas en general, para formar sociedades, expandirlas, llegar a compromisos, y sin inteligencia alguna, o sea, compromiso de decir, mira, mi nido está acá, yo tengo mi RUT, mis pasaportes, pero voy a convivir con el nido del lado, no voy a hacer la guerra, tenemos una súper, súper gran organismo, okay, y pueden ocupar kilómetros cuadrados de hormiguero. Entonces eso es muy, muy interesante. Eric, lo que me llama la atención es que alabamos de sobremanera el comportamiento social, colectivo de las hormigas. Uh-huh. Pero esto lo puede hacer cualquier persona y cualquier niño en casa. Una hormiga sola, sola, sin sus compañeras, es lo más errático que hay. Te lo explico de este modo. Choca, va para allá, se pierde, está totalmente extraviada. A ver, para todos los que están viendo el programa, les digo, por un momento, Gol es una hormiga. ¿Qué hace?
está programado como una máquina para distribuir bebida. O sea, que si hay tal elemento que me gatilla mi comportamiento, yo hago tal cosa. Claro. Tengo un repertorio. Hay tal olor, voy a tal lado. Hay movimiento, voy hacia allá. Una rutina. Sí, tengo rutina. Es como un autómata, un pequeño autómata. Y las rutinas son del orden entre 20, 40 o 50, por ejemplo. Pocas. Y de repente son aleatorias, porque de repente, suponte, yo estoy aquí en el programa contigo y me pongo a leer este papel y lo dejo caer. Porque me olvidé. Me olvidé. Y empiezo a hacer otra cosa, decir, bueno, eso no nos ocurre a los seres humanos, menos que estemos enfermos. Pero con las hormigas... Pero a goles la hormiga, sí, las hormigas quedan blancos. Son elementos que quedan en blanco, se olvidan de las tareas, son muy febles, o sea, falibles en un montón de cosas. ¿Ah? Entonces, tú ves, yo he observado eso desde niño, que a mí me intrigaba mucho, porque tú tenías la pila de hormigas que iba llevando comida, y de repente la botaban. O sea, iban con un granito, con algo, y de repente los dejaban caer y seguían sola. Entonces, pero son imbéciles. Efectivamente. Porque, ¿qué pasa? Lo votan, pero ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que juega? El número. Porque hay otras que lo toman y continúan. Claro. Entonces, superado un umbral de individuos, un cierto número, no importa que cada elemento tenga fallas, que se olvide, que tenga una memoria. La memoria, imagínese el tamaño de una hormiga chiquitita, el cerebro es como un granito de ¿qué puede ser? De sal. Imagínate, entonces no le puedes pedir más. Pero entre muchas, cada una tiene 40 o 50 comportamientos y pueden hacer funcionar el todo. Oye, Eric, esto es increíble porque cuando uno lleva esto como si fuese una metáfora respecto de la sociedad chilena, por ejemplo, uno dice, qué increíble lo que impera hoy el individualismo, ¿no? Cada uno se rasca con sus propias uñas, no conocemos al vecino, desconfiamos de nuestro jefe, desconfiamos de la gente que vive en nuestro edificio, desconfiamos de la sociedad porque somos seres individualistas, versus las hormigas que viven en una sociedad que, siendo ellas individualmente bastante ineficientes, en conjunto son tremendamente poderosas y además entiendo que son altruistas. Me gustaría que habláramos de eso después de esta declaración, porque este es un tema súper interesante, el altruismo en las hormigas. La gran ventaja de esta sociedad de hormigas, que son altruistas, puse una mesa, al centro coloqué una especie de isla donde puse unas ramitas ahí, unas plantitas, y coloqué alimento y agua. Alrededor de esta isla puse sustancia tóxica, agua con una sustancia tóxica. Las hormigas olieron que había alimento ahí al frente. La primera hormiga pasó al frente, lógico, nadó por esta agua contaminada y, por supuesto, al llegar al frente murió. Pero se tomó con las mandíbulas y al morir las mandíbulas quedan clavadas. Y, por supuesto, las que quedaron en el agua murieron. Pero las otras hormigas pasaron sobre los cadáveres y lograron llegar al frente a comer y a beber. Esa es la clave, Eric, el altruismo. Es decir, el ser humano, al no ser altruista, quizás es imposible que se comporte socialmente como las hormigas. Hay una explicación que yo ya la vi. Te reitero, sin volver atrás, cada hermana hormiga comparte 3/4, 75% de su material genético en promedio con las otras. Claro. Por lo tanto, para una hormiga morir por las otras, está la otra que va a replicar su material genético, está ahí. Sin embargo, en el ser humano es gruesamente en hermanos, el 50%, y eso va decayendo en la medida que te alejas de la familia. Claro. Por lo tanto, hay la goma social, en nuestro caso, tiene que ver más con una cosa de racionalidad, o sea, no solo biológica totalmente. En las hormigas, el 75% en promedio de dos hermanas es el mismo material, de manera que si yo me sacrifico por mi hermana, ella y los hijos de la reina y los nuevos hijos llevan mi material genético a futuro.